Danza describe cómo es que Dios te encontró y cómo fue que estás justamente en el tiempo correcto, en el tiempo de Dios, y que no hay nadie que te diga que no estás viviendo en esta época que te corresponde a ti. No, estás viviendo conforme al propósito de Dios. Eso implica estar bajo la voluntad de Dios. Nadie, nadie, nadie te diga que naciste en una época equivocada por tus gustos o por tus decisiones o por tus actos. No, Dios te tiene en el momento justo. Dios te tiene en el momento en el cual te va a capacitar, en el cual te va a ayudar para hacer su voluntad. Amén. ¿Y qué creen? Hoy vamos a hablar del amor, del amor, del amor, del amor, del amor de Dios. Porque siempre, 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 primeramente, el amor tiene que ser de Dios. Cuando un amor viene de Dios, no lastima. Cuando un amor viene de Dios, es un amor valiente, es un amor que lucha, es un amor que es compasivo, es un amor que todo lo da, es un amor que realmente resalta, un amor que llena, llena cada área de tu vida. Muchas veces nos encontramos en una con áreas de nuestra vida vacías, y cuando llega ese tipo de amor, el amor de Dios a nuestra vida, lo llena, lo sacia. Wow, es increíble. Y hay una frase muy bonita que dice: enamórate primero de Dios y después de la persona que Él tiene para ti. Y eso es cierto. Cuando tú aprendes a amar a Dios, aprendes a obedecerlo, aprendes a corresponderle tanto, tanto, tanto amor, tanta gracia, tanta gloria de Él, créeme que Dios te va a capacitar para que también puedas ser una buena novia, un buen novio, un buen esposo, una buena esposa, porque muchos piden. Y es cierto, muchos piden, dicen: Dios, mándame una buena novia conforme a tu voluntad. ¿Y por qué no le dices, no le decimos mejor: Dios, hazme a tu voluntad y después dame una buena mujer para yo saber cómo tratarla? Porque tenemos que saber cómo tratar a las demás personas. Y Dios te va capacitando, Dios te enseña, Dios te moldea, Dios te capacita, Dios te restaura. Y hay veces que salimos heridos de nuestro corazón. A mí me ha pasado muchas veces. A mí sí me han mandado a la friendzone. A mí muchas veces me han mandado, no es cierto. Una nada más. Pero me mandaron a la friendzone y yo dije: bueno, pues si es la voluntad de Dios que no se haga esto, pues ¡qué bendición! Y no se hizo. Yo le di gracias a Dios porque Él tiene algo mejor para mí. Y muchas veces decimos: es que yo amo a esa persona, es que sin Él no puedo vivir. Óyeme, naciste sin esa persona. ¿Cómo puedes decir eso? El único que yo no podría vivir sin el amor de Dios. Ahí pasa cosa diferente. En el mundo te termina un novio o una novia y estás sufriendo y te quieres suicidar. Y los hijos de Dios terminamos alguna relación y decimos: bueno, no era la voluntad de Dios. Y seguimos caminando y seguimos adelante porque aprendemos a aceptar y a vivir conforme a la palabra de Dios. Y aprendemos sobre todo a que el único amor en el cual debemos aferrarnos es Dios. Es el único amor que te va a ayudar, te va a restaurar, te va a liberar. Él es el único que puede hacer tantas maravillas en tu vida. Como me veo peinadita, ¿eh? Yo siento que me veo bien rara, yo siento que me veo bien rara, pero esa vez hace muchísimo calor y dije: no, bueno, una coletita. Así que nunca, nunca, nunca dependas de un hombre. Y cuando vayas a pedir novia a Dios, pídela conforme la voluntad de Dios. Dile: Señor Jesús, primero que ella te sirva a ti y después que ella me sirva a mí. Y así juntamente las mujeres, hay que pedir. De verdad hay que pedir con sabiduría. Muchos divorcios hay en la actualidad porque no se le pide dirección a Dios para la persona que Él quiere para ti. Hacemos nuestra santa voluntad. Tenemos novio y no le decimos: hey, Señor, mira, te voy a presentar al hermanito de tal. Este hermanito, pues, ¿sabes qué? Dios, yo así le digo, ¿verdad? Yo así le digo. Yo no soy de esas personas que no cuento mi relación con Dios. Yo sí. Le digo: ¿sabes qué, Señor? Mira, te presento a este joven y realmente, pues, me gusta y quiero decirte que he WhatsAppeado con él y me gustaría que tú me dieras tu opinión, tu concepto de cómo es él y si se van a dar las cosas, que sea bajo tu. Y si no, pues también, Señor Jesús, si no es tu voluntad, pues aléjalo de mi vida, Señor Jesús, y que él encuentre a alguien mejor y yo encuentre a alguien mejor bajo tu voluntad. Sí, pedirle a Dios sabiduría para elegir a la persona que él quiere para nosotros. Vamos a hablar sobre el amor, lo que dice Dios sobre el amor, lo que Dios dice de cómo debe ser esa persona que Él quiere para ti. Y dice así:
El amor es paciente. Una persona paciente, créeme que te va a soportar muchas cosas. Yo soy una persona muy enojona. Muchos me dicen, ay, no es cierto. Realmente sí soy algo enojona. Mi temperamento es algo así drástico. El amor es paciente, es bondadoso. Escuchen, el amor es paciente y es bondadoso. Es paciente y es bondadoso. Luego dice aquí, el amor no es envidioso. El amor no envidia, no envidia, no te va a envidiar, no va a envidiar tus bienes, no va a envidiar tu trabajo. En cambio, el amor verdadero, ¿sabes qué te va a decir? Ve por más, tú puedes ir por más, eres un campeón, eres una campeona. Yo cuando he traído novio, yo siempre le digo, ¿sabes qué? Tú puedes hacer esto y puedes hacer lo otro y puedes hacer lo que tú quieras en la voluntad de Dios. Tú ve por aquello que tú consideras que está bien para ti y por aquello que tú consideras que realmente te va a ayudar y aquello que está bajo la voluntad de Dios. Yo siempre le digo a las personas que son mis novios cuando traigo, ¿verdad? Les digo, vamos, eres un campeón, tú puedes lograr lo que tú te propongas. Buenas tardes. No, no ha pasado. No. Toffee, Toffee. Perdón, pasaron a preguntar algunas cosas. Toffee. Toffee. Es mi perrito. Bueno. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactioso, ni orgulloso. Hay personas que somos orgullosas, orgullosas, orgullosas y cosa que está mal. Si alguien te dice alguna palabra, ya dices, ay, que cómo voy a hacer para perdonar tanta falta. Pero el amor todo lo perdona. El amor cubre multitud, multitud de pecados. Eso es lo que hace el amor. ¡Toby! El amor cubre multitud de pecados, ¿lo sabía? No se comporta con rudeza. No es egoísta, no se enoja fácilmente. Y yo lo que tengo es que soy bien enojona, cosa que tengo que moldear. Yo tengo que quitarme toda esa ira, como estaba diciendo ayer en las transmisiones. Tengo que quitarme toda esa ira. Dice, Estofi, cállese perro. Sí, de hecho está ladre y ladre. Pasó un vecino a preguntar. Dice, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, ¿eh? No se alegra cuando te pasa algo malo, no se alegra porque a ti no te dieron ese trabajo, no se alegra porque no se te han abierto las puertas que tú le pedías a Dios que se abrieran. El amor no se alegra de lo malo que te pase. Dice, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. El amor le encanta la verdad. El amor es de eso que a él le fascina la verdad. El amor todo el tiempo debe de ser paciente y gustarle lo bueno. El amor es justo, no es injusto. Todo lo disculpa, todo lo disculpa. Ay, yo la verdad no soy tampoco de esas personas. Yo hay que admitirlo. Yo admito lo que soy y admito lo que no soy. Yo soy de esas personas que si, un ejemplo, cuando tengo novio y mi novio me queda mal, si quedamos a las 6, pues a las 6 tiene que estar ahí. A las 6, ¿por qué? Porque un hombre que sabe a qué horas hacer las cosas, cómo les va a hacer y dónde va a ir y todo eso, es un hombre que atrae muchísimo, ¿eh? Anótenlo, anótenlo porque hay muchos jóvenes que ya no hacen eso, que no usan la caballerosidad. Y yo sí, yo me encanta un hombre que sea caballeroso, un hombre que tenga palabra, que si dice, no, pues nos vemos a tal hora a las 6 tiene que estar puntual ahí, a las 6. Y si dice, no, pues este día vamos a hacer esto, ese día te voy a regalar esto, pues así va a ser. Si no, pues para qué me sirve una persona que no tiene palabra, que se le olvidan las cosas, que saludos a tu mamá. Sí, pasó de aquí, pasó rapidísimo. No saludó ni nada. Que no es paciente. Porque, fíjense bien, la comparación de mí, yo sí me gusta que sean puntuales, pero no me gusta. Dice, ¿qué acabo de pasar? ¿Qué acabo de pasar? Mi mamá. No me gustan los hombres que no tengan palabras. Se han preguntado mucho por mi mamá, pero es que pasó por atrás y no saludó. Un hombre que tiene palabra es un hombre que atrae doblemente. Un hombre que trabaja es un hombre que vale mucho más que un hombre rico, ¿sabían? Un hombre trabajador. Mi mamá siempre me ha dicho, elige un hombre que sea trabajador, porque un hombre que es rico te va a sacar en cara todo el tiempo lo que te está dando.
te va a sacar en cara que él te está ayudando y todo eso. Pero si tú eliges un hombre trabajador, ese hombre no te va a llenar de lujos, pero sí te va a dar esa vida cómoda y feliz que tú necesitas para vivir. Ojo, hijas de Dios. Un hombre no porque tenga dinero significa felicidad. Un hombre no porque sea el más guapo del mundo significa que sea el ideal para ti. Hey, hay cosas que debemos de aprender. El tiempo me ha enseñado a mí que la belleza no es más que vanidad. La belleza es vanidad. Si tú vas directo por una mujer porque la ves guapa o por un hombre porque lo ves guapo, créeme que ya con eso te digo todo. En cambio, si tú ves a una mujer que está predicando la palabra, en la iglesia orando, ayunando, tú la ves a los pies de Cristo, créeme que estoy leyendo 1 de Corintios 12 4. Esa vez estoy leyendo los comentarios, pero es que casi no me gusta leerlos porque me distraigo.